¿Sabías que Rancona Trio es el fungicida terápico que combina tres principios activos y te asegura el tratamiento de semillas de maní más completo? Rancona Trio, el héroe contra los hongos. Y en esta ocasión compartiremos con todos ustedes el lanzamiento oficial de Rancona Trio, el fungicida de UPN. Estamos con el lanzamiento de un nuevo producto nuestro, una nueva tecnología que realmente creemos que va a agregar muchísimo valor a la producción del maní. Y tenemos la suerte y la posibilidad de poder hacer este evento de manera virtual, compartiendo con todos ustedes. Creo que estos aprendizajes nos dejan mucho para adelante, así que va a ser muy importante poder capitalizar todos estos aprendizajes y definir estas nuevas formas de relacionarnos en estos momentos así tan, tan difíciles. También vamos a tener todo un panel con embajadores de India, tanto acá en Argentina como en la India misma, en la cual queremos facilitar todo lo que estamos haciendo. La presentación tiene que ver en el lanzamiento de Rancona Trio, en este caso para maní. Rancona Trio es un fungicida terápico de semilla que cuenta con tres ingredientes activos, con iconazole, metalaxil y carboxim. Con esto lo que vamos a estar trabajando son con tres grupos diferentes de terápicos. Estuvimos trabajando desde el año 2017, 2018 y 2019. Fueron tres campañas. Estuvimos trabajando en todas las zonas de los trabajos para Senasa. Los llevamos a cuatro ambientes diferentes, desde el sur, centro y norte de Córdoba. Lo que pudimos observar en los trabajos en cuanto a lo que representa la emergencia a los 21 días de la siembra de la semilla, logramos con Rancona Trio una muy buena performance. Estuvimos en un 25% sobre productos de la competencia, que como pueden ver, o sea, tenemos dos competidores. Para que nos quede la imagen, ¿no? Esto es una muestra a campo. Esto corresponde a un lote de unas entre 8 o 9 hectáreas se sembraron tratadas en planta profesional, con terápico y con polímero, como para poder mostrar la efectividad de Rancona Trio. Fíjense cómo el desarrollo del competidor 2 es muy inferior a lo que es el Rancona Trio. Esto lo estuvimos recorriendo con los técnicos de la empresa Olega. Rancona Trio tiene un muy buen control en maní y aparte en soja, que son los cultivos en los que fueron registrados. Hemos notado que tiene una muy buena performance en soja y próximamente se iniciaron los trabajos en trigo y cebada. La calidad en maní es muy importante porque es un grano que va a consumo directo, consumo humano. Entonces, cuanto mejor calidad y mejor granulometría consigamos, vamos a tener una exportación de un producto de mejor calidad. Lo que es menor calidad es lo que se suele hacer aceite o pasta de maní o se industrializa, que es lo de menor valor. ¿Cuándo estaría Rancona Trio disponible comercialmente al mercado? Rancona Trio va a estar disponible a partir del mes de agosto, así que va a poder estar en las plantas de tratamiento de semilla con tranquilidad.